Sí, hubo alumnos que quedaron a rendir, los exámenes complementarios se están llevando a cabo. Un grupo de alumnos rindió ayer, otro grupo está rindiendo en este momento. Creo que la inquietud surge de un grupo de padres de sexto grado cuyos hijos no han aprobado un examen de lengua. Pero bueno, los padres vinieron hoy a hablar con el equipo directivo, estuvimos reunidos, también con la docente del área lengua. De cualquier manera, yo también quiero aclarar que el examen no lo toma solamente una docente, sino que se conforma un tribunal, que evalúa cada una de las pruebas. No es la decisión solamente de una docente, en este caso de los exámenes complementarios. Se les enseñó las pruebas a los padres, que tenían alguna duda, y bueno, para sorpresa se dieron cuenta de que sus hijos realmente no habían podido completar ni el 40% de la evaluación. ¿De qué número de repitentes estamos hablando? Yo exactamente no puedo decirles ahora bien el número de repitentes porque inclusive tenemos alumnos rindiendo todavía, porque también a pesar de que nosotros colocamos inmediatamente, tuvimos la información que fue el 15, después de las 10 de la mañana, tuvimos la información que los exámenes se llevaban a cabo los días 16 y 17, colocamos el pizarrón para que los padres se informaran y bueno, informábamos a los padres que venían a preguntar también. Hubo muchos alumnos que ayer no se presentaron a rendir y recién lo están haciendo hoy, porque más allá de que habíamos programado evaluar ayer lengua y ciencias sociales, el alumno que ayer no vino a rendir lengua se le toma hoy lo mismo, porque no se le deja de dar la oportunidad. Entonces no tengo exactamente la cantidad de alumnos que han repetido, pero realmente los alumnos que han repetido es porque no han podido resolver lo mínimo de lo mínimo. Yo le comento en qué consistía la evaluación. Inclusive hubo dos o tres mamás que hoy me dijeron, sí, la verdad que se les tomó lo mínimo de lo mínimo y no lo pudieron resolver. Entonces, mi pregunta hacia los padres fue, ¿y si ustedes son conscientes de que no han podido hacer lo mínimo de lo mínimo? ¿Ustedes creen que la escuela puede llegar a ser tan irresponsable como para darles el pase a otro nivel cuando no están con los aprendizajes mínimos adquiridos? Y bueno, comprendieron de que la responsabilidad no es de la escuela. Hay alumnos que están aplazados desde el primer trimestre, o sea que esto de que han ido a rendir para los papás no es una novedad. Se les viene hablando desde la finalización del primer trimestre de la necesidad del apoyo. La señorita ha hecho clases de recuperación. Se ha hecho todo lo que estaba al alcance de la escuela para que estos niños pudieran salir adelante, pero tampoco podemos ser irresponsables, en función de una comodidad o de evitarnos problemas con los padres, de no, de que los niños sepan, salgan de la escuela sin tener los contenidos mínimos adquiridos. No es soberbia, ni es una novedad, ni es de ahora que el prestigio que tienen los niños que egresan de sexto grado de la Escuela General San Martín. Entonces no podemos poner en juego tampoco ese prestigio, nada más que por evitarnos una dificultad o una queja de los padres.